Hello, Tween. My name is Martin, and I'm going to be working with you today. Remember that the first part of the class will be here on YouTube, and the second part will be on Zoom with your teacher. Entonces, recuerden que la primera parte de la clase se va a llevar a cabo acá en YouTube, y la segunda parte de la clase la van a tener con sus profes en Zoom. So, today we are going to work on class number 3. And the first handout that we're going to work with is My Day. So, this is the first handout that we're going to do today. Entonces, vamos a arrancar la clase número 3 trabajando con el handout que se llama My Day. So, this is the handout, and it says, Daily Routines, My Day. Es decir, rutinas diarias. Y después dice, Mi Día. Recuerden que en este bimestre vamos a estar trabajando con las rutinas. ¿Se acuerdan lo que eran las rutinas? Very good. The things that we usually do in a day. Es decir, las cosas o las acciones que normalmente hacemos en nuestro día. Very good. Then it says, complete this text with verbs and the time. You can use one or more words. Entonces, vamos a completar este texto en el cual podemos usar una o más palabras, y en el cual también nos vamos a ayudar con las imágenes que tenemos en el texto. La idea de este handout es que ustedes puedan completarlo con su propia información. Yo lo voy a completar, y para eso ustedes también me van a ayudar, por supuesto, y les va a quedar a modo de ejemplo, pero estaría bueno que ustedes en casa puedan completarlo con su propia información. Okay, so let's do this. Every day I and look at the picture. What is this? Look at the girl. She's yawning and stretching and the cat is on the bed. So what is the first thing that we do in the morning? ¿Qué es lo primero que hacemos en las mañanas? Very good. Wake up. So, every day I wake up, es decir, nos despertamos. I wake up at, and in my case, I wake up at 7 o'clock in the morning, very early. Recuerden que acá ustedes pueden completarlo con su propia información. Y como nosotros ya estuvimos viendo la hora, en lugar de solo expresar la hora con números, también podemos, a modo de práctica, escribirla. So, this is 7 o'clock, right? So, every day I wake up at 7 o'clock. And then, what do we do after we wake up? What do we usually do after we wake up? ¿Qué solemos hacer después de despertarnos? Very good. We have breakfast. So, I have breakfast at, and what time do you have breakfast? I have breakfast at quarter past 7. So, quarter past 7. Recuerden que en lugar de decir 15 past 7, usamos la expresión quarter, que quería decir y cuarto. Y que en inglés
Primero expresamos los minutos y después expresamos la hora. So, I have breakfast at 7:15. I drink, and what do you drink in the morning? In my case, I drink tea. I usually have a cup of tea in the morning. And I eat sliced bread with jam. I love this. Do you know the meaning of sliced bread? Very good. Sliced bread significa pan en rodajas. And jam, what is the meaning of jam? You know this word. Very good. Mermelada. Okay. Then, I school. ¿Qué podríamos poner acá? Very good. I start school. También podríamos poner I go to school o I walk to school en caso de que vayan caminando a la escuela. So, I start school at, and let's say, recuerden que acá ustedes pueden completarlo con su propia información. So, I start school at, and how do we say this? ¿Cómo decimos esta hora? Fíjense, si viéramos esta hora en un reloj analógico, la aguja de los minutos estaría, ¿se acuerdan de la presentación que hicimos cuando vimos la hora? La aguja de los minutos estaría del lado izquierdo de nuestro reloj. Entonces, en lugar de expresar 45, teníamos que contar los minutos que faltaban para la hora siguiente. Y como faltan 15 minutos, como dijimos antes, en lugar de decir 15, ¿qué vamos a decir? Quarter, very good. Quarter to 8. Recuerden también que en lugar de usar past, en este caso usábamos to. Y que después la hora que expresábamos era la hora que seguía. Very good. So, I start school at 7:45 and look at the picture here. We have the teacher and we have the student here and the teacher is saying goodbye. So, I... Very good. I finish school. I finish school at, and what time do you finish school? If you pay attention to the picture, si prestan atención, si llegan a ver, we can see a clock here in the picture. And I think it might be 4 o'clock. So let's write that. I finish school at 4 o'clock. And we know how to write this, right? Las cuatro en punto. Very good. Okay, then we have after school, es decir, después de la escuela. And look at the pictures here. We have 3 different pictures. Look at the first one. What can you see in this picture? Very good. We have a group of friends with their skateboards in the park. ¿Y se acuerdan que en la primera clase habíamos aprendido cómo decir juntarse o encontrarse con los amigos? ¿Alguno se acuerda?
Very good. Meet your friends. So, after school, I meet my friends. And pay attention to the spelling here. Meet with double E, okay? So, I meet my friends, and let's say in the park. Because if you look at the picture, the three friends are in the park. So, I meet my friends in the park. Y vamos a dejar la oración ahí. No siempre que expresemos alguna de las acciones que hacemos en nuestro día, tenemos que especificar la hora. A veces podemos usar otras expresiones de tiempo. En este caso dijimos after school, es decir, después de la escuela, me junto o me reúno con mis amigos. Very good. Then, what about picture number two? What is this? Very good. Watch TV. But do you watch TV in the park? No, you watch TV at home. So, let's write. Then, es decir, después, I go home and watch TV. Okay? And what about the third picture? What is the girl doing? Very good. She is studying. So we can write, I study. And now we can write a time here. I study at, and let's say, this time. How do we say this time? ¿Cómo expresamos esta hora? Recuerden que primero expresamos los minutos. Ok. So, 30 past 7, right? Primero los minutos y después la hora. Y usamos la palabrita past. ¿Está bien así? No, very good. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en lugar de decir 30, íbamos a usar la palabra half, que quería decir y media. Entonces, en lugar de decir 30 past 7, vamos a decir half past 7. And be careful with the pronunciation of this word, is half. Entonces, recuerden no pronunciar la L en esta palabra, half. Very good. So, after school, I meet my friends in the park. Then, I go home and watch TV. I study at 7:30. Very good. Okay, now here. Look at the picture here. What can you see? Very good. We have a family having dinner. So, I have dinner at, and in my case, I have dinner at 10 o'clock. I usually have dinner at that time. So, 10 o'clock, sorry. Very good. Recuerden que acá ustedes pueden completarlo con su propia información. Very good. After dinner, y acá fíjense que nuevamente tenemos after, como teníamos antes after school, es decir, después de la escuela, ahora vamos a decir después de la cena, después de cenar. After dinner, I, and what do you do after dinner? ¿Qué suelen hacer después de la cena?
Well, in my case, I sometimes read a book if I have time. So after dinner, I read a book. Recuerden que acá ustedes pueden completarlo con su propia información. So after dinner, I watch TV, or I study, or I finish my homework, or I take a shower. Why not? Okay. And then the last picture. So look at this. We have the girl who is sleeping now, and the cat as well again. So I very good. I go to bed. Esto quiere decir irse a la cama, irse a dormir. And pay attention here. Presten mucha atención. Decimos go to bed. No decimos go to the bed. ¿Ok? Entonces, acá el artículo no lo usamos. I go to bed. Sin el the. I go to bed at, and what time do you go to bed? I go to bed at, usually at 12:30. So, we write 12:30. Ok. Recuerden nuevamente que acá pueden completarlo con su información. Entonces, quedó este texto como modelo. And let's read it one more time. So, every day I wake up at 7:00. I have breakfast at 7:15. I drink tea. And I eat sliced bread with jam. I start school at 7:45 and I finish school at 4:00. After school, I meet my friends in the park. Then I go home and watch TV. I study at 7:30. I have dinner at 10:00. After dinner, I read a book. I go to bed at 12:30. Okay? So, remember that if you have any questions, ask your teacher in the chat. Okay, now we are going to work with your books. Discover English 1, and we are going to work on page 45 and page 47. Let's first work with page 45. So, page 45, and we are going to do exercise 6. It says, match the words and the times. So, tenemos que unir la hora que está expresada en palabras con su respectiva representación en los relojes. We have the first one, which is an example. It's 7:00 and it's clock A. Very good. Now, what about number 2? It says it's 3:15. It's 3:15. So remember that these are the minutes and this is the hour. Recuerden que primero expresamos los minutos y después expresamos la hora. Entonces, tenemos que buscar un reloj en donde la aguja más chiquita esté en el 3 y la aguja más larga esté en el 15. It's 3:15. So, very good. Clock E. Very good.
Number three, it says it's half past eight. It's half past eight. And again, these are the minutes and this is the hour. So pay attention to the minute hand and to the hour hand when looking for a clock. Entonces, recuerden nuevamente que primero expresamos los minutos y después la hora, y recuerden también, como ya vimos en esta misma clase, que half significaba y media. En lugar de decir it's 30 past 8, we say it's half past 8. So, which clock is sentence number 3? Very good. Clock B. Well done. Number 4. It says it's 5 to 12. It's 5 to 12. And pay attention here. We have 2. Entonces recuerden que si tenemos 2, sabemos que la aguja de los minutos va a estar de nuestro lado izquierdo del reloj. Y que son 5 minutos los que faltan para que sean la hora 12. So, what clock is sentence number 4? Very good! Clock C. If you pay attention here, we have the hour hand pointing at number 12 and the minute hand pointing at number 11. Estaría, si tuviésemos todos los números completitos, la aguja de los minutos estaría apuntando al número 11. Y si recuerdan, cuando contamos los minutos, tenemos que ir de 5 en 5, lo que significaría que estarían faltando solamente 5 minutos para la siguiente hora. Ok, very good. So, clock C. Number 5. It's 10 to 9. It's 10 to 9. And again, remember these are the minutes and this is the hour. So pay attention to the minute hand and to the hour hand as well. And what clock is this? Very good. Clock F. This one, right? Faltan 10 minutos para que la aguja de los minutos vuelva a llegar al 12 para las 9. Very good. Sentence number 6. It's 25 to 6. It's 25 to 6. And what clock is this? Very good. Clock D. The last one, el último. And again, remember that representamos los minutos que faltan, ya que la aguja de los minutos se encuentra del lado izquierdo de nuestro reloj. Vamos a contar los minutos que faltan, no los minutos que indica la aguja de los minutos, para llegar a la siguiente hora. Very good. So, remember that if you have any questions, please ask your teacher in the chat. Very good. Now, let's do exercise number 7. It says, ask and answer. So, we are going to watch these clocks and we are going to write the time. Entonces vamos a seguir practicando cómo expresar la hora. So the first one is already done. This is the example. So what time is it? It's 10 past 9. ¿Y se acuerdan también que había otra posibilidad para preguntar la hora? Podríamos decir what time is it? O también podríamos decir, what's the time? Okay? So, let's do
clock number two, and I will write here. So, clock number two. We ask, what time is it? Or, what's the time? And what time is it in clock number two? So, we know that we are going to start our sentence with it's. Entonces, sabemos que vamos a iniciar nuestra oración con it's. Now, we also know that we first express the minutes and then the hour. Sabemos también que primero vamos a expresar los minutos y después la hora. Muy bien, presten atención que nuestra aguja de los minutos se encuentra de nuestro lado izquierdo del reloj. Entonces sabemos que en lugar de expresar los minutos que indica nuestra aguja de los minutos, vamos a expresar los minutos que nos faltan para llegar, para que la aguja de los minutos vuelva a llegar al inicio, es decir, al número 12. So, it's, si estamos en y 35, ¿cuántos minutos nos faltan para que la aguja de los minutos vuelva al número 12? Recuerden que hay que ir contando de 5 en 5. Very good. It's 25. It's 25. 2. Vamos a usar la palabra 2 de vuelta porque nuestra aguja de los minutos se encuentra de nuestro lado izquierdo del reloj. Y faltan 25 minutos para qué hora. Look at the hour hands. Presten atención a la aguja de la hora. ¿A qué número está llegando? Very good. It's close number 6. So it's 25 to 6. Faltan 25 minutos para las 6. Recuerden que, como ya hemos dicho, cuando la aguja de los minutos se va moviendo a través del reloj, la aguja de la hora también se va corriendo. La diferencia es que lo hace de forma muy despacito. Very good. Number 3. Again, we ask what time is it? Or, what's the time? And again, we know that we are going to start our sentence with it's. Very good. So, pay attention to the minute hands and the hour hands. So, what is the minute hand pointing at? Muy bien, entonces, la aguja de los minutos, ¿a qué número está apuntando? Very good. Sabemos que está apuntando al número 1, pero que esos minutos se traduce como 5 minutos. So we say it's 5, it's 5. And como nuestra aguja de los minutos se encuentra del lado derecho del reloj, vamos a usar la palabra past. It's 5 past. And where is the hour hand pointing at? What number is the hour hand pointing at? La aguja de la hora, ¿en qué número indica? Very good. Number 10. No se ve muy bien, pero acá sabemos que está el 9 y después del 9 sabemos que le sigue el 10. So, it's 5 past 10. Very good. Number 4. Again, what time is it? Or, what's the time? Okay, so, clock number 4. Nuevamente, vamos a empezar nuestra oración con it's y vamos a prestar primero atención a la aguja de los minutos. Tenemos la aguja de los minutos del lado izquierdo del reloj. Entonces vamos a contar los minutos que nos faltan para que la aguja esta de los minutos vuelva al 12. So, estamos en y 40.
Entonces, ¿cuántos minutos nos faltan para llegar a la siguiente hora? Very good. 20 minutes. So it's 20, it's 22. Y miren cómo en el reloj número 2 que usábamos la palabra two, porque la aguja de los minutos se encuentra del lado izquierdo. ¿Y cuál es la hora? Tenemos la aguja de la hora que está entre el 12 y la 1. Entonces sabemos que esta aguja, a medida que la aguja de los minutos se va desplazando, la aguja de la hora se va corriendo muy despacito hacia el número 1. Entonces decimos que faltan 20 minutos para la 1. So, we say it's 20 to 1. Okay, very good. Number 5, again, what time is it? Or what's the time? So, we start the sentence with it's, and pay attention to the minute hand and to the hour hand as well. Entonces, vamos a prestar primero atención a la aguja de los minutos. Sabemos que en minutos esto sería 50 minutos. Pero que no vamos a expresar, no vamos a escribir el número 50, porque estamos del lado izquierdo del reloj. Entonces vamos a escribir los minutos que faltan para que nuestra aguja de los minutos vuelva a llegar al inicio, es decir, al número 12. Y si está en 50, ¿cuántos minutos nos van a faltar? Very good. It's 10 to, nuevamente usamos la palabra to, y fíjense que la aguja de los minutos se encuentra entre la 1 y las 2, es decir, se está moviendo hacia el número 2. Entonces decimos it's 10 to 2, es decir, faltan 10 minutos para las 2. Para cuando la aguja de los minutos llegue al número 12, la aguja de la hora va a haber llegado al número 2. Very good. And the last clock, again, what time is it? Or what's the time? Okay, and this is difficult. Está un poco confuso acá. ¿Cuál es la aguja de los minutos y cuál es la aguja de la hora? La aguja de los minutos es esta, la más larga. Y la aguja de la hora es esta. Entonces, vamos a iniciar nuestra oración con it's and what number is the minute hand pointing at? Entonces, ¿a qué número está apuntando nuestra aguja de los minutos? Sabemos que hay que ir contando de 5 en 5, entonces 5, 10, quarter, 20 and 25. Very good. So we write 25, 25. Y como la aguja de los minutos se encuentra en nuestro lado derecho del reloj, vamos a decir it's 25 past. Y acá no podemos ver bien a qué número está apuntando la aguja de la hora, pero sabemos que si este es el 9 y este es el 10, acá va a estar el número 11. So it's 25 past 11. Okay? So, if you have any questions, please ask your teacher in the chat. Recuerden hacer todas las preguntas que necesiten en el chat con su profe. Okay, now let's do exercise 7 on page 47. So, page 47, exercise 7. And what do we have to do here? Again, we have to write the times. So, the first one is already done. This is the example. Now, what about number 2? What time is it? What's the time in this clock? So we know that we are going to start our sentence with it's.
And where is the minute? What number is the minute hand pointing at? Very good. At number three. So we say it's 15. Do we say this? Decimos it's 15? No. Very good. We say it's quarter. Entonces, recuerden que en lugar de decir it's 15, decimos it's quarter, es decir, y cuarto. It's quarter. ¿Y qué vamos a usar? Past or to? Very good. We are going to use the word past. ¿Por qué? Porque nuestra aguja de los minutos se encuentra del lado derecho del reloj. It's quarter past. Y ahora vamos a expresar la hora. And what number is the hour hand pointing at? ¿A qué número está apuntando la aguja que marca la hora? Very good. At number four. So we say it's quarter past four. Very good. Now, number three. What time is it? What time is it here? And pay attention to the hour hand and to the minute hand. Where is the minute hand pointing at? Muy bien. En este caso, tenemos la aguja de los minutos apuntando al número 12. Entonces, acá, ¿qué pasaba cuando la aguja de los minutos apuntaba al 12? Sabíamos que la hora entonces estaba en punto. ¿Y cómo decíamos en punto? Very good. We say o'clock. So, what time is it? ¿A qué número está apuntando la aguja de la hora? Very good. At number 5. So, we say it's 5, it's 5 o'clock. Entonces, tenemos la aguja de la hora apuntando al número 5 y la aguja de los minutos apuntando al número 12, lo que quería decir que la hora estaba en punto. So, it's 5 o'clock. Very good. And what about number 4? What time is it here? So, where is the minute hand pointing at? ¿A qué número está apuntando la aguja de los minutos? Okay, very good. At number 3. So, we say it's quarter. Como el ejemplo 2, en lugar de decir it's 15, vamos a decir it's quarter. And we are going to say past, vamos a decir past, porque nuestra aguja de los minutos se encuentra del lado derecho. Y la aguja de los minutos se encuentra apuntando al número 11. So it's quarter past 11. Okay? So again, please ask questions to your teacher in case you have. Entonces recuerden de consultar sus dudas con su profe en el chat. Okay, now you're going to continue the class on Zoom with your teachers, and remember that you will have homework for next class. Entonces, ahora van a seguir el resto de la clase en Zoom con sus profes y recuerden que van a llevar tarea. Van a llevar tarea online. Y van a llevar un online work, que es una revisión de lo que fue el primer bimestre. Okay? So, see you on Zoom.